Agora, ahora van poñer. No. Non temos nada. Ben, pois moi boas tardes. Vamos a entrar nesta última sesión deste foro. Bueno, por si acaso alguna das persoas que se ten incorporado hoxe non estivo en todas as sesións anteriores, recordar que fixemos unha panorámica de tratando de Galicia na sociedade do coñecemento que empezou por percepción dos cidadáns, unha visión sociolóxica. O día seguinte fixemos unha aproximación económica, sociedade do coñecemento, globalización, Galicia dentro da globalización. E hoxe pola tarde, pois, como quen vai pelando unha cebola, a última capa é a tecnoloxía, non? Porque é onde está a cerna que produciu xustamente todos estes fenómenos que hoxe damos en chamar sociedade da información ou, como nos dixo onte unha das relatoras, sociedades do coñecemento, non? Foi unha aportación interesante porque, efectivamente, permite incorporar unha visión máis plural e máis diversa, falar de sociedades do coñecemento e non estar sempre baixo un único paraguas de sociedade do coñecemento. Ben, pois, como dicíamos, esta tarde vamos a entrar no tema da tecnoloxía. Non vou a gastar moito tempo en facer presentacións, porque estou seguro, ademais, que os meus colegas na mesa tampouco as precisan. Pero, en fin, indicar que vai facer o primeiro relatorio o profesor da Universidade de Vigo, Fernando Pérez González, catedrático de Teoría do Sinal e as Comunicacións, que, ademais de ser neste momento catedrático na Universidade de Vigo, ocupa desde hai varios meses, algúns poucos aínda, o cargo de director do Centro Tecnolóxico Galego das Telecomunicacións, Gradient, e, polo tanto, pois, bueno, pois parecíanos como a voz máis autorizada no día de hoxe para facer un relatorio de posicionamento de Galicia diante da sociedade do coñecemento desde o punto de vista das tecnoloxías da información. E logo, intervirán a continuación como retrucantes, complementando o seu discurso, dúas visións complementarias desde a Academia e desde a Industria. Por parte da Academia, Luís Castedo, catedrático na Escola Superior de Informática, Facultade de Informática da Universidade da Coruña, tamén catedrático da área de Teoría do Sinal e Comunicacións. Bueno, decir de Luís Castedo que foi unha persoa con formación internacional e que afortunadamente rescatamos para Galicia, o cal nos gustou moito, non? E que, aunque está nunha Facultade de Informática, sigue sendo un teleco exercente. E despois teremos a visión da empresa por parte de Xosé Luís Fernández Carnero, director, oye, vou a ver se o digo ben, Xosé Luís, director de Estrategia de Televes, está ben? Sí. Ben, porque non? Director xeral de Estrategia. Sempre xa sabía que non iba a acertar a primeira. Bueno, o que decir, dúas palabras do meu amigo Xosé Luís. Bueno, primeiro que está vinculado a unha empresa pois das que nos podemos sentir orgullosos os galegos, porque é difícil contar a día de hoxe con empresas que manteñan unha capacidade competitiva, dinámica, innovadora, un grupo de empresas máis que unha empresa, non? E que sexa quen de abrirse e de crear novas liñas de negocio, e esa é Televes. É moito que ver ten con iso o propio papel de Xosé Luís, tanto como favorecendo a incorporación de novos talentos dentro da súa empresa, como sempre tratando de poñer a componente de investigación e de desenvolvemento como parte primordial do seu traballo. E, ademais, tamén lle agradecemos que no seu momento fora pioneiro de verdade en contar coa universidade a fondo para as súas aventuras. E hoxe, pois, vai nos dar esta visión tan importante cando falamos de Galicia e a sociedade de información das súas empresas, das empresas galegas que teñen algo que decir neste terreo. Bueno, por este orden, entón, se vos parece falaredes, doulle a palabra primeiro a Fernando. Pois, moitas grazas, Domingo. Bueno, en primeiro lugar, moitas grazas tamén ao Consello da Cultura Galega. É un placer, un verdadeiro placer estar hoxe aquí, con esta vista maravillosa, con este auditorio. Grazas aos dous meus retrucantes, a priori grazas, xa veremos despois, se teño que darlle esas grazas. E tamén a Domingo, en particular, porque, bueno, Domingo, para todos nós que estamos neste mundo das tecnoloxías da información e as comunicacións, pois é unha figura de referencia, e xusto que eu o diga aquí, porque creo que Domingo ten feito moito por desfacer esas dúas culturas das que falaba C.P. Snow, en Galicia é algo que, sen dúbida, precisamos, por eso tamén lle temos que estar agradecido. Bueno, vou seguir este esquema na miña presentación.
En primer lugar, quisiera aclarar que a presentación para min é indisociable nestes momentos falar de tecnologías da información aïlladas en onda, tecnologías da información e as comunicacións. Por iso verán en todo momento que eu falo de TIC, porque eu entendo que nestes momentos non é nin fácil nin aconsellable facer esta separación. Por tanto, aínda que o título oficial é Galicia e as tecnologías da información, pois eu falarei, de feito falarei do sector TIC, e iso deixa de lado certos aspectos sociolóxicos e económicos que posiblemente se abordaron en presentacións anteriores. Por tanto, vou centrarme máis no sector, farei unha pequena radiografía do sector, máis que unha radiografía son uns poucos osos, nada máis, porque non teño para poñer tempo unha verdadeira radiografía. Falarei das feblezas e amenazas que afectan ao sector, as que eu entendo que son algunhas oportunidades que temos no futuro inmediato, farei uns comentarios finais. Bueno, comenzando con esta radiografía, o sector das TIC en Galicia supón un 4%, o número de empresas supón un 4% do sector en España. Se falásemos do total de empresas, sen sectorizar, entón poderíamos decir que as empresas en Galicia supón un 6% do total. Por lo tanto, estamos aí, máis ou menos, nos mesmos porcentaxes. Sen embargo, cabe destacar o fortísimo crecemento que o sector tivo no período 2003-2006. Eu diría que é un período moi importante porque é o período post-burbulla, ¿no? O período despois do estourido da burbulla. É importante analizar o crecemento que o sector ten experimentado nesta época particular. E como ven aí, o crecemento foi dun 8%. Se falásemos de o crecemento de as empresas en xeral, sería de un 3%. Por lo tanto, vemos que é un sector con moitísima taxa de crecemento, especialmente se falamos de equipos electrónicos, como ven aí, 9%, e o sector informático, que é un 10%. Por tanto, é un sector moi activo. Ocupa directamente ao redor de 8.000 personas. Estas personas, logo veremos, se concentran especialmente nos subsectores de actividades informáticas, onde está o 49% empregado, e en os fabricantes de equipos, que en caso de Galicia son tremendamente importantes, como seguramente despois falaremos, e que supoñen un 41% dos empregos. A esos 8.000 empregos poderíanse engadir os 2.000 que aporta o sector audiovisual, aínda que non todos esos 2.000 empregos pois están directamente vinculados co TIC. En canto á facturación, bueno, o Plan Estratégico Galego da Sociedade de Información estima unha facturación de 900 millóns de euros. Eu creo que esta estimación é un pouco conservadora, probablemente. Se atendemos, por exemplo, a que xa no ano 2004, tanto R como Tele2 facturaron 230 millóns de euros, conxuntamente, e que Televés no 2006 xa facturou 200 millóns de euros. Por lo tanto, a mí me parece un pouco conservadora, pero, inda así, pues, unha cifra bastante interesante, que se divide en partes casi iguais entre telecomunicacións e informática. De modo que temos bastante equilibrio, cousa que non ocurre exactamente no resto do Estado. Un dato menos interesante probablemente que un 60% das empresas factura menos de 300.000 euros. De modo que isto é un feito en Galicia, que temos unha grandísima atomización, que pode ser similar ao do Estado. Por exemplo, o 92% das empresas teñen menos de 10 empregados. Dá unha idea do pequeno que pode ser en empresas, no sector. Bueno, temos pouquísimas empresas de máis de 200 empregados. Neste caso, a diferencia co resto do Estado é ainda máis grande. Bueno, aí teñen un pouco a distribución do sector. Non sei se ve. Bueno, estos son datos do Observatorio Galego da Sociedade de Información. Como ven, o sector ali chamado hardware, que en realidad engloba os fabricantes de equipos, os fabricantes de equipos informáticos e de telecomunicacións, pois supón un 38% de a facturación total do sector. E como ven aí, pois tanto software
comunicacións como outras empresas de TIC pois van repartíndose o resto. En canto, como isto reflexa un pouco o que decíamos antes, a distribución de empresas por facturación pois revela que claramente, aquí se ve claramente, a meirande parte das empresas factura menos de 300.000 euros, o que supón claramente unha merma, non? Da capacidade. Un aspecto que sí eu considero moi positivo, a priori, é a grande amplitude, a envergadura do sector. Temos probablemente unha variedade de empresas irrepetida no resto do Estado. Quizáis o único caso similar podría ser a Comunidade de Madrid, pero, quitando ese caso, non existe algo semellante no resto do Estado. Temos fabricantes de equipamento, operadoras, enxeñería de sistemas, etc. Incluso temos un caso que é rara avis en España, que é unha empresa que se adica á fabricación de dispositivos de consumo. E este é un caso pues, relativamente singular en España. Como ven, isto compón un sector moi variado, como ven aí, está un exemplo das empresas que temos, como ven, moitas, de diferentes dimensións, por suposto, que, xa digo, abranguen dende a fabricación de equipamento até os dispositivos de consumo. É un sector moi dinámico, estas son, aquí están algunhas noticias que apareceron na prensa en tempos moi recentes, que eu creo que dan imaxe de dinamismo, de capacidade de chegar a mercados internacionais, eso sí, en casos contados, obviamente, capacidade de innovar, esta capacidade pues, está a ver en tempos recentes incrementada, e despois falaremos probablemente disto. Bueno, déxenme agora pasar ao que eu creo que son as feblezas e as amenazas, porque é unha parte na que gustaríame centrar un pouco a discusión. Tamén por poñer a yugular aos meus retrucantes para que podan despois ter con que atacar, non? Digo eu, non sei. Bueno, en canto ás feblezas, para min unha delas é que moi pouca actividade pódese considerar directamente ou auténticamente de I+D. Se, por exemplo, atendemos aos indicadores dos proxectos financiados por a Consellería de Industria, de Innovación e Industria, obsérvase que moitos proxectos están encadrados no que se chaman servicios da sociedade de información, en concreto o 43% dos proxectos. En particular, se falamos de negocio, un 28% dos proxectos están financiados un 28% dos proxectos están encadrados neste subsector. Que é un sector no que a actividade de I+D é relativamente feble, máis ben se podía falar de sector no que se fai innovación máis que I+D. Isto dá unha idea, quizá, da pouca actividade que podemos ter de I+D. Falo, por suposto, sempre en xeral. Tamén é relevante o feito de que unha alta porcentaxe da financiación da I+D provén directamente de fondos públicos. En concreto, o 30% da financiación da I+D das empresas provén directamente da Consellería de Innovación e Industria. Creo que é un dato tremendamente relevante. Outro punto débil é que eu considero que é falla de cohesión no sector. Esta falla de cohesión está a ser paliada en parte coas plataformas e os clústeres que se están a promover dende o goberno galego, pero eu creo que aínda queda moitísimo camiño por percorrer. Eu creo que, tendo en conta que a Administración está facendo un esforzo por financiar a I+D neste sector, eu creo que é importante dar unha imaxe de unidade empresarial e fuxir das liortas e das pelexas que a veces pois, podemos ter. Tamén un sector caracterizado pola alta volatilidade, por suposto, alta volatilidade que é común ao resto do sector no Estado. É dicir, esta alta volatilidade, por exemplo, tradúcese en que no ano 2002, por poñer un exemplo, o 12% das empresas dedicadas a actividades informáticas causaron baixa e o 21% alta. É dicir, hai un movimento enorme de empresas que se crean e se destruen
E isto é especialmente certo nas empresas pequenas e tamén nas empresas de informática. Outro punto feble é o excesivo solape entre liñas de actividades. Isto bueno, daría para falar moitísimo tempo, claramente obedece en moitos casos a razóns históricas, é dicir, a orixe de determinadas empresas, pero o certo é que existe, aínda que o sector TIC é, como hemos visto, como vimos, extraordinariamente amplo, a pesar de iso, existe un solape entre liñas de actividade de diferentes empresas, ás veces con un nivel de diferenciación insuficiente, claramente insuficiente. Isto podría ser considerado unha vantaxe porque o solape pode promover a competencia. Pero, se pensamos que os nosos mercados, os mercados das TIC, naturalmente son moito máis amplos que os da rexión galega, pois, en realidad, a competencia está en todo o mundo. Está non só en Galicia, sino en todo o mundo. E, polo tanto, este solape non é precisamente bon. Eu creo que dificulta a cooperación empresarial. E isto é algo que temos comprobado. A participación en programas nacionais e europeos de I+D+i é moi baixa. Datos sacados dunha enquisa feita pola plataforma galega das TIC revelan que da Unión Europea se obtén un 0% de recursos para I+D, do Estado directamente un 3% de recursos para I+D, é dicir, baixísimo. Isto contrasta co 33% de fondos para I+D que veñen directamente da Administración Autonómica. Por tanto, isto quere decir que, en realidade, en certo modo, a I+D está sendo sustentada pola Administración Galega. E, dende o punto de vista da rendibilidade da Administración Galega, pois isto é un aspecto que eu creo que é preocupante, non? A capacidade de internacionalización, tamén con moitísimas excepcións, é baixa, na mesma enquisa, poderíase atopar que o 8% da facturación das empresas galegas sae fora das nosas fronteiras, bueno, das fronteiras de España, só o 8%. É dicir, Europa, o resto do mundo, en proporcións moi baixas. E tamén falla a cultura da propiedade industrial. Por exemplo, só o 26% das empresas galegas xeran patentes ou modelos de utilidade. É dicir, un porcentaxe. Tamén é unha falla que se atopa no resto do Estado, pero, en definitiva, é un serio problema que temos que afrontar. En canto ás amenazas, gustaríame falar de tres en concreto. En realidad, hai moitísimas amenazas, como non podría ser de outro xeito, pero gustaríame centrarme en tres en particular. Unha é a amenaza evidente da globalización, a outra é a amenaza da perda de capital humano, e a outra ten que ver coa capacidade de resposta do sistema público aos retos modernos da I+D+i. Falando de globalización, bueno, é evidente que no caso das TIC a globalización é especialmente crítica, non? Non sei, por poñer un exemplo, os que somos un pouco maiores, que hai xente moi xoven, afortunadamente, pero os que somos un pouco maiores, lembramos os problemas que tiñamos cada vez que había que instalar un sistema operativo. Instalar un sistema operativo non era precisamente un xogo de nenos. Agora se o é. Agora existen ferramentas que, bueno, convertiron algo que era un campo para especialistas nunha tarea prácticamente trivial, non? Se falamos de confección de páxinas web, por exemplo, que foi pois, o campo no que moitas das empresas que reventaron cando a burbulla, un campo de actividade, pois tamén as dificultades agora mesmo para facer páxinas web, contidos e máis, pois son moito menores, e iso é probablemente unha consecuencia da globalización. Non? A globalización leva a distribución do negocio das empresas hacia o que se chaman distribucións escalables, non? Nas que o gañador leva o todo. O gañador, o Google, levase todo o pastel. Eu creo que non podemos pensar que a idiosincrasia pode servirnos de escudo. Por exemplo, podíamos pensar, non, pero que temos aí o galego
e o feito de que teñamos aí o galego vai nos protexer contra a ameaza da globalización. Non estou de acordo. Todos estamos a ver a cantidade de programas que existen para a traducción automática. En 5 anos os programas serán, os resultados serán prácticamente indistinguibles dos resultados, excepto en casos patolóxicos, dos resultados acadados por humanos. De modo que eu creo que non nos podemos dormir pensando que temos aí o idioma e que nos vai protexer. Non creo que sea certo. Para min a única defensa é ir por diante. Contra a globalización se pode competir en custo, non o podemos facer. Contra a globalización se pode competir facendo particularizacións ou acudindo ás diferencias locales, creo que tampouco podemos facer a defensa e ir por diante, e aí entra a importancia que ten nestes días, nestes tempos, hai máis de máis, sí. Deixeme falar do capital humano. Está aquí o director da Escola de Teleco de Vigo, e poderá certificar estes datos. Nos últimos anos tivemos unha diminución espectacular, eu chamaría espectacular, dos alumnos nas carreiras técnicas, non? Eu lembro tempos nos que na Escola de Enxeñeiros de Telecomunicación tiñamos de orden da 400 solicitudes, e agora, para estudiar Enxeñeiro Superior de Telecomunicación, pois temos 60 e poucas, corríxeme se me equivoco, Chema, pero 60 e poucas solicitudes, somentes. Eso non só quere decir que temos menos potenciales enxeñeiros, senón que, ademais, temos menos donde elixir. É dicir, naqueles tempos, pois, os millores alumnos querían estudiar enxeñería, nestes tempos parece que esa tendencia xa non existe. Eu creo que hai unha razón, que é a falla de prestixio social, logo falarei dela. Tamén creo que fallan os modelos sociais, non temos modelos de enxeñeiro, o falábamos outro día, non temos modelos de arquitecto, todos podemos nomear algúns arquitectos. Eu creo que ninguén pode, quitando a Bill Gates, que por certo non é enxeñeiro, poucos de nós podemos nomear enxeñeiros, non? O decía Aníbal Figueiras, non fai moito nunha entrevista, perdemos o tren por non seres capaces de explicar ben a profesión, a sociedade non ve o que fan os enxeñeiros, non? Ademais, temos un buraco co programa Erasmus. Por exemplo, son datos da miña escola de enxeñeiros de telecomunicación, 62 alumnos de Teleco que saen co programa Erasmus a estudiar ao estranxeiro, mentras somente 10 alumnos de universidades estranxeiras veñen a Galicia. O problema non é, obviamente, que estas 62 persoas vayan a estudiar fora, eso eu creo que é bo. O problema é que non regresan, non? O problema é que non volven a Galicia. Entón, non só temos menos enxeñeiros, senón que os que temos os mandamos fora, os formamos e despois os mandamos fora, non? En tempos exportábamos emigrantes coa maleta de cartón baleira, e agora exportamos enxeñeiros cos miolos enchidos, non? Diferente, desde logo. Falando de prestixio social, o que está a ocurrir é que, por alguna extraña razón que vou tratar de desvelar agora, a xente que fai estudios de ciencias tende a cursar carreiras relacionadas coas ciencias da saúde. E eu creo que a televisión ten moito que decir en isto. Vou expoñer un exemplo. Isto é como ve as series de televisión, a ver se o audio mo permite, pero isto é como ven as series de televisión. Bueno, isto é como se pode ver
Bueno, anatomía de Gray, House, toda xente, non? Isto costoume moitísimo atopar unha serie na que aparecera xente de TIC. E atopei isto. É unha serie que se chama... Just make sure it's off. It is off, I think. I just make sure it is. I will make sure it is. And if it's already off... I'll just walk away. Get off my back, what is he? The soldiering iron police. It's off. That means I turn it on and just walk away. Bueno, como ven, temos moito que traballar para mellorar a imaxe dos enxeñeiros, non? Por desgracia, hai unha certa imaxe, non? Nos últimos tempos, unha certa imaxe dos enxeñeiros como freaks. E falando de freaks, para aqueles de vos que tiñades lido o libro Freakonomics, un libro de Steve Levitt que é moi recomendable, sobre todo se un está nun balneario ali ao lado da piscina, un libro moi lixeiro. Eu fixen o meu exercicio de Freakonomics. Por suposto, como todos os que aparecen nese libro, pois para coller con alfinetes. Pero, a ver, que ten que ver o fútbol cos resultados de PISA? Isto ten que ver cos modelos sociais. Bueno, lembrarán que estes estudios de PISA revelaban que os estudiantes españoles de secundaria pues, non estaban moi ben situados no contexto dos países da OCDE. Non? Eu fixen para os países europeos e collín a posición relativa na clasificación da FIFA e collín a posición relativa na clasificación de PISA, é dicir, a clasificación deste estudio para a parte de matemáticas. E fixen unha correlación. Bueno, en este caso hai que facer unha correlación co que se chama un estadístico de orden, non? Porque o que importa aquí non é a puntuación, senón o orden. E obtive un coeficiente de correlación que é relativamente significativo e para os entendidos, pois con un valor de P de 0,04. Bueno, por suposto, unha correlación. Non ten que haber relación causa-efecto necesariamente. Ou tal vez sí, non? Tal vez sí. Tal vez o problema é que temos modelos futbolísticos, pero non temos modelos de xente en enxeñería. Bueno, é simplemente unha broma, pero é para reflexionar. Bueno, déixenme falar tamén un pouco do papel da universidade, non? Imaginen unha empresa adicada a traballar en I+D, na que casi que todos os empregados poden ser os xefes da I+D. Todos poden facer a I+D que queiran. Imaginen unha empresa na que a actividade está clasificada por proxectos ou por grupos de actividade e cando se producen beneficios na actividade, os resultados dos beneficios non se poden reinvertir en I+D. Bueno, esa é a universidade nestes tempos. Por suposto, a universidade e seguirá sendo a depositaria e a principal xeradora de coñecemento, non hai dúbida sobre iso. Existe unha certa presión social para facer I+D, nos os que somos universitarios asentimos, pero se falamos de xestionar proxectos de I+D, entón as facilidades son prácticamente nulas. Por suposto, a universidade está chea de xente con moitísima experiencia, pero tamén xente bella. Hai moitos estudios que bueno, non falla facer ningún estudio, simplemente por darlles algúns datos da correlación que existe entre a creatividade e a xuventude. Para nós que traballamos en TIC, Shannon produxo os seus resultados cando tiña 32 anos, Watson e Crick tiñan 23 e 35 respectivamente, os inventores dos transistor Kilby e Noyce tiñan 36 e 30, Einstein no seu anos mirabilis tiña 26,
E, sen embargo, a xente xoven non ten a posibilidade de desenvolver as súas propias liñas de investigación. Tamén atomización ou falla de liderazgo. Bueno, non sei se falla ou sobreabundancia, é dicir, todo o mundo pode ser o xefe do pequeno grupo e facer o que lle pete, isto falando de trasladar estes resultados da I+D á empresa, pois moitas veces produce isto que poño aquí, que é un desaxuste entre oferta e demanda empresarial. E isto é un feito que estamos a vivir. Se falamos do papel das oficinas de transferencia de resultados de información, de investigación, perdón, falamos de entidades máis ben de xestión e non entidades adicadas á venda dos resultados da I+D. E isto é algo tamén preocupante porque na práctica significa que son os investigadores os que teñen que facer esta labor. De modo que, bueno, esas son un pouco para min as ameazas. Hai moitísimas máis, seguro que falaremos de alguna máis. Deixeme falar das oportunidades. Eu vexo moitísimas oportunidades nun contexto no que estamos. Falarei destas tres oportunidades. Por un lado, falarei dun ecosistema TIC. Falarei agora do que entendo por ecosistema TIC. Falarei da oportunidade dos centros tecnolóxicos e, en xeral, da oportunidade que supón a I+D en TIC. Bueno, se falásemos dun ecosistema das TIC, poderíamos decir que modelo preferimos. Preferimos o modelo bosque de eucaliptos, no que as empresas medran, pero ao redor non hai moita variedade xenética, ou preferimos o modelo carballeira. Bueno, eu personalmente prefiro o modelo carballeira, no que existen moitísimas relacións nun ecosistema. As empresas medran porque, no mismo que unha carballeira, os organismos crean relacións simbióticas, hai sinerxias. Por suposto, para min non hai ninguna dúbida de que deberíamos dirixirnos cara á carballeira, non? Eso significa que, para min, estas tres cousas que poño aquí son moi importantes. Por un lado, a administración debería apoiar as empresas fortes, os carballos das carballeiras. Pero eu creo que debe exixir, por a súa banda, que actúen como tractoras de todo o sector. É dicir, hai que facer máis fortes as empresas que xa son fortes, pero hai que exixirles a esas empresas que tiren do resto do sector. Eu creo que esa é a premisa para facer un sector TIC galego forte, de verdade. O exemplo de Nokia en Finlandia é un exemplo moi revelador. Nokia en Finlandia emprega máis de 20.000 persoas, solo en Finlandia, e ademais, ao redor, xera outro tanto de emprego no que se chaman first tires, no? Nos primeiros proveedores. E non son empregos só en fabricación, senón tamén en I+D. Parte da I+D de Nokia está subcontratada a empresas do entorno. E non falemos da importancia que pode ter Nokia na economía de Finlandia, por suposto. Que nos queda moito por chegar ali, por suposto. Pero eu creo que temos que tomar un exemplo dunha empresa que foi fortemente apoiada polo Estado, pero que, pola outra banda, pois serve de tractor de todo o sector, non só do sector TIC, pero se falamos do sector TIC, serve de tractora do sector TIC en Finlandia, non? Tamén creo que é moi importante impulsar a creación de spin-offs. Hai que aproveitar as boas ideas que saen das universidades e dos centros tecnolóxicos. E para iso, eu creo que é primordial impulsar, por suposto é moi fácil de decir isto, pero creo que hai que impulsar o capital risco. Hoxe en día, o capital risco en Galicia, excepto, eu diría que coa excepción de Unirisco, se pode chamar capital sen risco, ningún. Sempre, por suposto, é xeralizar demasiado, pero non temos un verdadeiro capital que arrisque co promotor na súa idea, e iso é necesario se queremos que as spin-offs medren e se sosteñan. Dentro de todo este ecosistema, tamén creo que é moi importante o feito de que a administración apostou por darlle certa, digamos, regar ese ecosistema, non? Para regalo, eu creo que hai varias iniciativas, unha delas é
a plataforma da galega das TIC, o nome é Vindeira, que ten un enfoque máis, digamos, de I más D. Por outro lado, está o clúster galego das TIC, que é unha iniciativa máis ben, podríamos facer, falar de algo así como patronal das TIC, que tamén é unha iniciativa que ten moita importancia nestes momentos. E despois están os centros tecnolóxicos. E dentro de Galicia, pois, se teñen creado moi recentemente dous centros de tecnolóxicos, un é o centro do que eu son director, que é o centro de telecomunicacións, Gradian, e está a piques de crearse, se non se creou xa, o centro do software de Galicia. Non sei, Luís poderá aclarar isto, pero está prácticamente creado, non? Precentro, sí. Bueno, para min os centros tecnolóxicos son probablemente hai acordo en considerar os centros tecnolóxicos como instrumento esencial nestes momentos para dinamizar a I+D más I, para que se garantice a traslación dos resultados da I+D ao tecido productivo. Os centros en principio teñen moita máis flexibilidade e capacidade de reacción ante as demandas das empresas. Antes falábamos das ameazas. Son ameazas tamén para os centros tecnolóxicos, pero, desde logo, a flexibilidade potencial é moito maior. Sobre todo, a liberdade de acción para ser unha factoría de ideas, ¿no? Disto se está a falar moito por as iniciativas de empresas como poden ser Google, por exemplo, que permite que os seus empregados teñan tempo para pensarnas e desenvolver as súas ideas propias, ou o caso de 3M, que tamén a multinacional, ¿no? 3M, que ten unha filosofía similar para que os empregados poidan poñer en práctica as súas propias ideas dentro da empresa. Os centros tecnolóxicos a priori tamén teñen máis potencial visibilidade e forza atractora, e isto estamos a comprobalo coa capacidade que teñen os centros tecnolóxicos de tirar de certos proxectos de envergadura que son necesarios nestes momentos. Supoñen unha oportunidade para os xóvenes investigadores. Antes o falábamos, a capacidade que os investigadores xóvenes teñen de producir, de crear dentro dun centro tecnolóxico, se crearía o ambiente especial para poder aproveitar esas ideas. Se pode incentivar por obxectivos nun centro tecnolóxico difícil de facer na universidade. É importante que os centros tecnolóxicos sexan capaces de xerar a súa propia propiedade industrial. Por exemplo, está o exemplo, é un moi bo exemplo, pero interesante traelo aquí, do Fraunhofer Institute co MP3. Saben que o Fraunhofer patentou xunto con Thomson a idea clave dos MP3, que están todos os productores, os famosos MP3, pois contan con un algoritmo, con unha idea patentada por Fraunhofer, que xa producira no ano 2005 100 millóns de euros de royalties. É unha cifra asombrosa, pero moi a ter en conta, non? E sobre todo, eu creo que a maior ventaxa dos centros tecnolóxicos é a xestión. Unha xestión máis eficiente, sin esos atrancos que, desgraciadamente, estamos atopando moitas veces na universidade. Falando da I+D, que, bueno, unha das premisas dos centros tecnolóxicos, eu creo que é moi importante concienciar a sociedade da importancia que ten a I+D. Por suposto, existe acordo en considerar que a I+D é fundamental no desenvolvemento das empresas e dos países, pero, desgraciadamente, a I+D pois ten retornos invisibles a curto plazo. Non é sinxelo transmitirlle a opinión pública que a I+D é rendible. Por exemplo, e este é un exemplo que a min gustame particularmente, por exemplo, países como Irlanda ou Finlandia, que se están a poñer como paradigmas de como un país pode cambiar e facerse un país rico. Finlandia e Irlanda son os dous países co maior crecemento no último ano dentro da Europa dos 15. E, sen embargo, tanto Irlanda como Finlandia teñen menos kilómetros de autovía que Galicia.
también motivo para reflexionar. Bueno, e como se aprende a facer IMAXD? Bueno, de aquí, de novo, hai que rescatar o papel da universidade. Eu creo que isto decía Pedro Echenique nunha conferencia recente, que a IMAXD non se pode codificar, non se pode poñer nun manual de como facer IMAXD. Como se aprende? Traballando con xente que sabe facela, traballando con outros expertos que poden enseñar como facer IMAXD. Tamén gustaríame falar así rapidamente da evolución das axudas para IMAXD. A evolución nestes momentos, tanto en España como en Europa, é cara a proxectos de moita envergadura. Os proxectos Zenit, os proxectos Tractores, os dos fondos tecnolóxicos. Eso ten unha implicación e é que fai falla contar con mecanismos para facer lobby en Madrid e Bruselas. Eso sí, fuxindo da excesiva intermediación. A veces, o poñer demasiadas capas no medio non é bo, senón todo o contrario. Non? Temos aí unha excelente oportunidade coa oficina recén creada de proxectos a OPIDI en Bruselas, e todos agardamos que a OPIDI sexa a nosa porta de entrada para moitos proxectos europeos, que é algo, como vimos antes, un 0% de retornos de proxectos europeos para o sector, que é tremendamente importante. Tamén para min é importantísimo buscar o que eu chamaría carballeiras de coñecemento, é dicir, terreos nos que podamos poñer unha carballeira, non? Que virían sendo áreas neutrais onde as empresas galegas poderían colaborar. Antes falábamos de que existen excesivos solapes moitas veces, é difícil poñer a dúas empresas a colaborar se compiten polo mismo anaco de pastel. Bueno, deberíamos tratar de buscar novos espazos onde se poda producir esta colaboración. E aí, simplemente a título ilustrativo, están algúns, non? Unha das enormes vantaxes das TIC é que teñen carácter transversal, é dicir, poden satisfacer as demandas de moitísimos outros sectores, como pode ser as ciencias da saúde, a defensa, o medio ambiente, etcétera. Temos que aproveitar esas vantaxes que o sector, polo seu carácter horizontal, ofrece. E tamén temos que crear unha cultura de propiedade industrial. Por exemplo, as universidades dificilmente se animan a patentar os resultados producidos polos seus investigadores fora das fronteiras de España, pero calquera que teña patentado sabe que patentar en España é prácticamente inútil se non vai acompañada unha patente a lo menos europea. Así que eu creo que é necesario apoio institucional ás patentes saídas de empresas, de centros tecnolóxicos e de universidade, posiblemente reforzando a estrutura que nestes momentos temos en Galicia para a xeración de patentes. É unha das asignaturas que eu creo que son pendientes e críticas nestes momentos nos que estamos vivindo, no que a protección dos resultados da investigación é fundamental. Eu creo que, e isto xa estou rematando, eu creo que temos tamén que ser ambiciosos nos nosos proxectos. Eu creo que temos que tratar de acometer proxectos de envergadura. Ás veces os proxectos de envergadura soan a tolería. A veces o propoñer proxectos grandes pois é mal visto porque sona a delirio. Deixenme poñeres un exemplo. O caso do satélite galego. O caso do satélite galego, do que se falou moito o ano pasado, esta foi a noticia orixinal, foi unha proposta da Fundación da Sociedade do Coñecemento que falaba de un satélite dixital en cota baixa. Bueno, aí teñen a noticia que saiu o ano pasado. Enseguida, eu diría que o día seguinte xa saíron por todas partes críticas autorizadas e desautorizadas, saíron hasta en blogs e máis, saíron imaxes como isa, con un certo punto de mofa, non? Sobre o satélite galego. Aquí hai outra, de Enterprise, copiasme. Bueno, xerouse unha certa, vamos decir, broma xeralizada sobre a idea do satélite. Despois,
pois saíron toda clase de opinións. Un gurú decía non é ninguna utopía, un webmaster decía que se a TVG pode chegar aos montes, por que non vai chegar el internet ali? O mellor sin saber moito sobre frecuencias, non sei. O Colexio de Enxeñeiros tamén criticou, dicindo cousas como que había que ter unha antena parabólica, bueno, non sei. Incluso cousas como estas, non? A idea é mala, cara, inviable, non ten sentido, non quedou nada. E aquí outra idea, bueno, o satélite ten moita capacidade, pero só unha dirección, co cal está condenado a morirse. A ver, eu non quixera adoptar ninguna posición clara sobre isto, sobre o satélite, simplemente, miren o que di a Unión Internacional de Telecomunicacións, e isto é unha noticia moi recente, cree que a solución contra a fenda digital podría provir do espacio. Do espacio, entendendo un satélite, claro, non dos extraterrestres. Ou esta outra noticia, do 23 de febreiro. Xapón lanza o seu satélite de internet de alta velocidade, Kizuna. Eu non quero dicir que o satélite sexa a mellor opción. Por suposto, hai casos nos que para dar cobertura a chegar ao internet ao rural pode ser a mellor opción, pero unha opción moi cara. O que eu quero dicir é que se desautorizamos estas ideas en canto saen, o que estamos conseguindo é que as ideas morran antes siquera de plantealas. E isto creo que é algo que non debería acontecer. Simplemente os proxectos grandes, como un proxecto de satélite, non só teñen importancia estratégica, digamos, polo feito de que poden levar internet, senón tamén hai que avaliar a capacidade tractora que poden ter para un determinado sector. É dicir, a capacidade de xerar coñecemento dentro dun determinado sector. Por suposto, un satélite solo para Galicia, pois, só a ciencia ficción, pero Galicia non está aí sola. Hai outras comunidades que poden estar interesadas. De novo, non quero posicionarme sobre a idea do satélite, pero simplemente deixar aí lanzado o feito de que os proxectos grandes teñen esa outra connotación que, ademais de resolver un determinado problema, tirar de todo o sector. E simplemente uns comentarios finais. Estamos, bueno, todos vostedes o saben, estamos entrando nunha época de crise, xa veremos canto dura, pero aí está. Eu creo que, como época de crise que é, tamén temos que decatarnos de que van a aparecer moitas oportunidades novas. O sector das TIC, ten que acudir a esas oportunidades novas que se van xerar con esta crise. Eu creo que a crise colle as empresas galegas en unha posición bastante boa. Se trata, e aquí está Xosé Luís para comentar sobre isto probablemente, pero se trata de que aproveitemos o momento. Aquí puxen esta imaxe, deixeme que les lea o que lle decía Alicia a raíña Roxa en Alicia no País das Maravillas. No meu país, cando se corre durante algún tempo en unha determinada dirección, sóese chegar a algunha parte, decíalle Alicia a raíña. A raíña contestou: o teu país debe ser algo lento. Aquí tens que correr a toda velocidade para poder permanecer no mesmo sitio. E se queres desplazarte, tens que correr o doble de deprisa. Estos son as TIC. Moitas gracias. Bueno, e agora lle cedo o turno a Xosé Luís. A Luís. O turno e o asiento. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer al Consejo de la Cultura Galega por ofrecerme la posibilidad de participar en esta mesa redonda. No quiero agradecer muy especialmente a Domingo, a quien es un viejo conocido desde hace mucho tiempo, pues que me haya invitado a participar. Yo recuerdo mis tiempos de estudiante de doctorado. ¿Un viejo conocido? No. Yo hacía, bueno, mantenemos una conexión muy fuerte en común porque yo soy discípulo de Aníbal Figueiras y yo me encontraba haciendo la tesis doctoral cuando Domingo, pues a menudo venía a visitar a Aníbal, pues para los problemas porque él era el director de la Escuela de Teleco de Vigo, ¿no?
Bueno, yo me ha pedido que haga de retrucante de las ideas que ha expresado Fernando. Bueno, yo he tenido información privilegiada porque Fernando me pasó su presentación ya hace varias semanas y una de las cosas que me encontré es que voy a ser un mal retrucante, porque la verdad es que coincido en un gran porcentaje de las ideas que él ha planteado y de las tanto en la diagnosis como en las soluciones que él piensa que pueden estar las cosas. Entonces, de hecho, he preparado una pequeña presentación más corta, pero va a ser redundante en gran medida con las cosas que ha dicho él. Bueno, yo quisiera primero mencionar algunas ideas en el contexto general de cómo veo yo las TIC, ¿no? Sobre todo cuando se las compara con otros sectores. Yo creo que si hay un sector en el ámbito industrial, pues si lo comparas con otros ámbitos como es la arquitectura, la ingeniería civil o la ingeniería industrial, es que con mucha diferencia nosotros nos movemos a una velocidad mucho más rápida. O sea, lo que ha dicho él, es decir, debes de moverte al doble de velocidad para desplazarte. Y de hecho, pues precisamente otros ámbitos están creciendo y están evolucionando precisamente porque incorporan las TIC. El caso de la automoción está muy claro, ¿no? Yo no creo que haya habido grandes avances en el motor de gasolina. Sin embargo, los coches pues han incorporado ordenadores, han incorporado otros mecanismos que precisamente es lo que les hacen bueno, pues tener servicios nuevos y decir que tienen nuevas tecnologías, ¿no? Eso por una parte. Y la otra parte, que es una dificultad que yo también veo inherente a nuestro sector, es que bueno, nuestros modelos de negocio son particularmente complejos. Yo, a veces cuando me comparo con otros profesionales, pues a veces los miro un poco con envidia, porque ellos tienen siempre muy claro qué es lo que quieren hacer o qué es lo que tienen que hacer pues para conseguir que su negocio funcione. Un abogado lo tiene clarísimo. Lleva unos pleitos, hay unos protocolos de gestión de esos pleitos y bueno, pues puede dar una creatividad más o menos grande, pero lo tiene muy claro. O el pediatra que decide poner una consulta al pediatra de mi hijo, donde le llevo yo la consulta, pues lo tiene todo más o menos ya claro y estandarizado y estructurado y sabe las horas que tiene que poner, la dedicación lo tiene muy claro, ¿no? Cosa que no nos pasa a nosotros. Nosotros a veces, bueno, sabemos muchas cosas, sabemos programar, sabemos software, sabemos hacer hardware, pero muchas veces no sabemos bien cuál es el producto que tenemos que hacer para que haya una killer application que luego nos permita dar la campanada, ¿no? Y lo que es cierto es que, bueno, tú puedes tener muy buena tecnología, pero eso no te garantiza el éxito. Cosa que en otras, no hay una relación muy clara entre la tecnología que tú tienes y el éxito, ¿no? Efectivamente hay grandes éxitos y cuando das la campanada la das de manera extraordinaria. Un caso clarísimo es el de la telefonía móvil en Europa, el GSM, que bueno, incluso a priori había estudios de prospectivos de mercado que se pensaba que la telefonía móvil nunca sería popular, ¿no? Y bueno, pues la gente dijo, pues de todo vamos a hacer un sistema GSM con la idea de que sea un único sistema europeo y al final pues realmente ha sido un éxito a nivel absolutamente mundial, ¿no? Me estoy recordando ahora una anécdota muy ilustrativa de esta idea, que cuando se estaba estandarizando el GSM, en una de las muchísimas reuniones que se tienen para estandarizar el GSM, pues un día aparecieron los de una empresa finlandesa, creo que se llama Sonera, que levantó la mano y dijo, oye, en estas cabeceras que va ahí en GSM, que parece que no son muy importantes, ¿por qué no dedicamos unos cuantos bits para transmitir datos? Entonces todos los demás se miraron los unos a los otros y dice, pero ¿y estos locos para qué quieren transmitir datos a través del GSM? El GSM es para transmitir voz, no es para transmitir datos. Y entonces le dijeron que no procedía, que esto era una cosa para telefonía, que era para transmitir voz y que no se le veía ninguna utilidad para transmitir los datos, ¿no? En la siguiente reunión volvieron a venir los mismos de Sonera y volvieron a decir lo mismo, mira, pero es que los datos que os pedimos para enviar es que son muy poquitos, es un porcentaje muy, muy pequeñito, por favor, simplemente en una de las cabeceras reservadnos unos bits para mandar datos. Y los otros otra vez le volvieron a decir pues que no, que aquello era para voz. A la tercera reunión volvieron a desistir esos pesados de Sonera y ya el chairman les dijo, bueno, ¿a alguien le molesta que a estos locos les dejemos les reservemos unas pocas tramas para que transmitan datos? Y al final dije, bueno, pues la verdad es que qué pesados son, pues venga, vamos a dejárselos. Bueno, pues esa es hoy en día el SMS. O sea, aquellos locos de Sonera no se empeñan en poner ahí un poco de esos datos, pues nadie, no dispondríamos de un servicio que ahora mismo es uno de los grandes atractivos y yo creo que de los más rentables de todos los servicios de comunicaciones, ¿no? De hecho, si tú calculases, dividieses cuánto cuesta por bit el SMS, vamos, es el precio más elevado con mucha diferencia, ¿no?
También es verdad que hay otros grandes fracasos, ¿no? Fracasos, bueno, el Betamax, el vídeo Betamax fue un clarísimo ejemplo de un producto que se estaba tecnológicamente era superior, pero sin embargo, no, al no tener asociado un modelo de negocio tan bueno como fue el del VHS, pues al final se vino abajo, ¿no? La RDSI, cuántas veces yo que estudié tele con los años 80 nos dieron clases y clases interminables sobre el sistema RDSI y se quedó en la nada. Se quedó en la nada porque no había necesidad de transmitir datos. Era una tecnología que era muy buena, se adelantaba a sus tiempos, que al final no había, en los años 80 no había una necesidad de transmitir datos como la hay hoy en día. ¿Qué pasó? Que la DSL se lo acabó comiendo, se lo superó, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa con la telefonía 3G. O sea, que cuando aciertas, aciertas plenamente, pero cuando te das el batacazo, te das el batacazo en toda regla, ¿no? Bien, y otra cosa que yo quería comentar es también una reflexión de tipo histórica, ¿no? O sea, bueno, antes cuando decía Fernando, hablaba sobre la I+D. Bueno, la I+D también ha evolucionado. Es decir, si uno mira en el tiempo, y el caso más claro son los laboratorios Bell, pues los laboratorios Bell de toda la vida, desde que se fundaron, hicieron una extraordinaria investigación básica. Y encima era una empresa que a efectos prácticos funcionaba como monopolio. Ahora cuando se dice, no, es que hay que hacer antimonopolios porque eso fomenta la competencia y fomenta el progreso tecnológico. Bueno, la realidad es que si tú miras la historia de los laboratorios de la Bell, pues prácticamente todos los avances, grandes avances que se hicieron en nuestro sector, pues empezando por el amplificador realimentado, siguiendo por el transistor, las comunicaciones vía satélite, el sistema operativo Unix, el transistor, la fibra óptica, que la cantidad de cosas que hicieron y funcionaban como monopolio, ¿no? Yo creo que ahí hubo un cambio radical en los años 80. En los años 80 cambió, bueno, también la política internacional. Es la época en la que Margaret Thatcher accede al poder en Inglaterra, Ronald Reagan accede al poder en Estados Unidos, y yo creo que hay muchas cosas que cambian, ¿no? Y cambia, en concreto en Estados Unidos, se produce el desmembramiento del sistema Bell con lo que trae como consecuencia de que bueno, los laboratorios de Bell se desmiembran, ¿no? Bueno, hay quien dice que el proceso era absolutamente inevitable. Es verdad, probablemente porque al final con la fibra óptica se acabó resolviendo el gran problema de la comunicación a la distancia. Hoy en día, tecnológicamente, el problema de banda ancha pues lo tenemos resuelto. Tecnológicamente. Otra cosa es el modelo de negocio que permita que eso llegue a todos los lados, ¿no? Y bueno, y también yo creo que hubo cambios, determinados cambios en culturas empresariales a partir de los años 80 que se volvieron más resultadistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo primero que se cierra es el laboratorio de I+D, porque el laboratorio de I+D es el que más incertidumbres tiene, ¿no? Yo hablaba hace unos años con un investigador ya de cierta edad que había trabajado en los laboratorios de la Bell, y es que me decía que es que era espectacular. O sea, tú de repente tenías una idea y necesitabas un equipo, pues un analizador de espectros de no sé cuántos miles de dólares, y es que no tenías ni más que rellenar una instancia y al día siguiente lo tenías encima de tu despacho, ¿no? Y costase lo que costase, no rendían los beneficios, ¿no? Recuerdo también una vez, en otro contexto radicalmente distinto, ¿no? Lo oí una vez en un programa de la radio, cómo funcionaba lo de la guía Michelin. Michelin era el que hacía los neumáticos, le gustaba mucho comer, y un día le pidió a un señor que le dijera cuáles eran los mejores restaurantes de Francia para comer, y eso dio lugar a la guía Michelin. ¿Cómo se financiaba la guía Michelin? Era muy sencillo. Cuando llegaba al final del cierre del ejercicio económico, él veía, dice, bueno, ¿cuánto me ha costado la guía Michelin? De los beneficios de Michelin, nada, cuadraba las cuentas y le importaba, le daba igual, ¿no? Le daba exactamente lo mismo. Él lo hacía porque le apetecía, porque le gustaba comer bien, tenía lo de la guía Michelin le producía una satisfacción personal. Hoy en día esas cosas se miran mucho más. Una empresa, pues tiene más, lo sabrá mucho mejor, ¿no? José Luis, pues se debe a sus accionistas, hay un consejo de dirección, tienes que dar cuenta de resultados por cada 3 meses, hay una mayor presión para que las cuentas cuadren y funcionen, y bueno, esto en términos de la I+D básica, pues la verdad es que lo ha lastrado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ha cambiado. Entonces, la realidad, ya no solo a nivel local gallego, ni a nivel nacional europeo, yo creo que a nivel mundial, es que hoy en día la financiación básica, la investigación básica, que es la que luego produce realmente grandes avances a largo plazo, es que se financia con fondos públicos. Pero eso pasa en Europa y es que pasa en Estados Unidos exactamente igual. Y una de mis grandes sorpresas cuando hacía una estancia en Estados Unidos
Sí, cuando un día y lo hice en Los Ángeles, en un sitio próximo al Silicon Valley, donde se suponía que tenían... No, no, no. Allí un elevadísimo porcentaje del dinero venía por la National Science Foundation. Y un pequeño porcentaje venían a través de las empresas que estaban en Silicon Valley. Pero eso se financiaban fundamentalmente con fondos públicos. Entonces, bueno, hay ciertos mitos acerca de quién debe o cuándo debe o cómo se debe o cuál debe ser la interacción universidad-industria o la I+D que conviene igual revisar, ¿no? Y va a seguir siendo así. Yo creo que cada vez más, pues de la misma manera que la sanidad pública se financia con fondos públicos, pues yo creo que la investigación básica le va a pasar lo mismo, para bien o para mal, ¿no? Bueno, Fernando comentó que efectivamente una de las características del sector TIC en Galicia y que lo lastra, que es un grave problema, es el escaso número de grandes empresas, pero bueno, eso también obedece a razones históricas, ¿no? Cuando nos queremos comparar, cuando a veces pensamos, qué maravilloso sería que hubiera una Telefónica aquí a nivel gallego. Bueno, que también hay que tener en cuenta la historia, ¿no? La inercia de la historia es que Telefónica era un monopolio, y un monopolio durante muchísimos años, o empresas como Indras vienen de las antiguas empresas del INI, de Inisel. Entonces, claro, todo eso tiene una inercia, y es una inercia muy, muy grande. Entonces, bueno, somos lo que somos, venimos de donde venimos, nuestro entorno socioeconómico gallego pues es el que es, y bueno. Ahora bien, yo diría que en el sector TIC, evidentemente ser grande siempre es bueno, pero bueno, la clave no es que seas grande, la clave es que seas eficiente, ¿no? Que seas eficaz, tengas unos beneficios. Un banco grande no necesariamente es un banco bueno. Hay bancos pequeños que realmente, pues al final, en términos de relación, esfuerzo frente a beneficios, pues a lo mejor funciona mejor, ¿no? Ahora, es verdad que lo que decía Fernando, que era importante que las grandes empresas sí que tienen una capacidad de tractora, de generar además pues un cierto ecosistema a su alrededor, y el caso paradigmático es el que menciono de Nokia. Ahora bien, yo diría que en el sector de las TIC se puede ser muy competitivo y se puede tener éxito aunque no seas muy grande, que es quizás una característica del sector, cosa que no te pasa en la construcción. La construcción sí que, evidentemente, ser grande es fundamental, pero aquí sí que está mucho más abierto. Al no estar tan claro los modelos de negocio, eso es para lo bien y para lo mal, para lo bueno y para lo no tan bueno. Entonces, da la posibilidad de que tú hagas una empresa, pues, que aunque no vaya a ser muy grande o que inicialmente tenga unos planteamientos modestos, pero que al final pueda sobrevivir sobreviviendo. Yo lo que sí veo que el problema es que es cuál es el enfoque que tienen esas empresas, ¿no? Lo que sí veo es que faltan empresas de tecnologías más básicas, y en cambio las empresas, y en Galicia más todavía, pues se centran dentro de lo que sería la cadena de valor de las TIC, pues en lo que es muy asociado al negocio, muy asociado al servicio, y claro, y eso te lastra. Porque el problema es que tú siempre manejas tecnologías con cierto retraso. Entonces, eso siempre te limita tu competitividad en el mercado, ¿no? Tú vas a seguir creciendo, evidentemente. Vas a seguir creciendo porque el sector TIC en general va a seguir creciendo. Y Galicia está inmerso en Europa y el sector TIC va a crecer mucho en Europa y va a seguir creciendo en Galicia, ¿no? Pero lo que se trata es de ir reduciendo esa dependencia con el exterior. Al hilo de lo anterior, también, claro, hay dos paradigmas. Hay el paradigma tradicional de la sociedad industrial, que es pues como producción masiva de millones de unidades. Bueno, pues como produces coches, produces unidades idénticas, esos son grandes volúmenes de negocio, pues produces teléfonos móviles como hace Nokia o como hace Alcatel o como hace Motorola. Bueno, pues sí, esos son negocios muy rentables en el ámbito de las TIC. Pero al lado de esto hay otro paradigma de producción que es, digamos, más artesanal, que yo le he puesto las comillas de manual, o cerebral. Cerebral más en el TIC porque en el TIC la parte del cerebro es una parte muy importante del valor añadido, ¿no? Basada en la información y la tecnología, y que tienes que hacer cosas más a la medida del consumidor. Y yo creo que es aquí donde hay más oportunidades. Aquí es donde, bueno, pues tú sí puedes montar negocios, montar empresas, que encuentres tu nicho tecnológico y que, bueno, pues puedas tener un éxito e incluso internacionalizarte y llegar a tener una cierta posición en el mundo, porque la otra característica de las TIC es que, bueno, tú puedes internacionalizar fácilmente tus negocios y tus productos, ¿no? Recursos humanos. Bueno, los recursos humanos, lo ha dicho Fernando, y yo insisto, y perdón que sea redundante respecto a lo de él, pero es lo absolutamente fundamental. Si ya es totalmente
estratégico en los recursos humanos en cualquier sociedad moderna, en cualquier ámbito de la industria de la sociedad moderna, lo es mucho más en el ámbito de las TIC, porque precisamente pues, es la capacidad que tú tienes de dotar de valor añadido a la tecnología lo que te hace ser competitivo en el mercado. Hoy en día, además, en el ámbito de las TIC, es barato. Yo hago cosas de hardware, comprar las placas básicas de hardware es relativamente barato y, además, el hardware ha reducido muchísimo de precio. Ahora, ¿qué es lo caro? Lo caro es que lo programes. Lo caro es que tú compres, yo qué sé, un dispositivo programable como es una FPGA y que tengas un ingeniero que durante un año te lo esté programando y adquiera un know-how. Eso es lo verdaderamente caro y eso es lo verdaderamente difícil. Lo que es un trauma y lo que es verdaderamente horrible es que esa persona que lleva un año trabajando se te va. Entonces, y además es que yo cuando hago actividades de I+D y voy a hablar con las empresas, es que intento que mis estudiantes no vengan conmigo. Porque es que cuando se enteren en la empresa que es que tengo estudiantes que saben hacer lo que saben hacer, es que lo primero que hacen es que me los llaman para quitármelos, ¿no? Entonces, eso es un problema. Y el problema es que se van, y se van fuera. Nos quejábamos antes de que no hay alumnos en las enseñanzas técnicas. Bueno, a lo mejor eso habría que matizarlo un poco, ¿no? Porque yo lo que sí veo es que hay una gran demanda. Hay una gran demanda, desde luego, sobre todo de ingenieros que están muy bien formados. Los ingenieros que saben verdaderamente, pues eso, pues que se han especializado en algunas cosas muy concretas, están verdaderamente muy demandados y te los quitan de la mano, ¿no? Y el problema es que no se quedan en Galicia, el problema es que se van fuera de Galicia. Que lo de las enseñanzas técnicas se podría mejorar, bueno, sí, se podría mejorar. Y yo creo que la clave es que no hay una correspondencia entre el esfuerzo que les cuesta los estudios de ingeniería y luego el reconocimiento laboral y social. O sea, desgraciadamente hay mucho subempleo. Hay mucho subempleo a nivel básico, a nivel general. O sea, yo lo vivo en la Universidad de La Coruña, donde damos titulaciones de ingeniería informática, pero bueno, muchos ingenieros informáticos a veces se les contrata para hacer labores que es que no necesitas un ingeniero de 5 años, ¿no? Ahora, ese es también otro de los grandes problemas que tenemos. Pero que bueno, que todo viene en el fondo de lo mismo, ¿no? Si son empresas que en la cadena de valor están muy orientados hacia el servicio, claro, los conocimientos tecnológicos que demandan de sus ingenieros son básicos. Entonces, claro, todo va lastrado, ¿no? Entonces, al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. La universidad. Bueno, la universidad se enfrenta ahora a retos importantes en el ámbito de las TIC, porque además ahora pues hay que cambiar las titulaciones, ¿no? Se va a un entorno mucho más desregulado, en el cual ya no habrá un catálogo dictaminado por el Ministerio, sino que se va a un entorno en el que habrá un registro de títulos universitarios. Cada universidad tiene ahora libertad de proponer los títulos que estime convenientes y ya será ella la responsable de que si ese título pues tiene éxito más mayor o menor, ¿no? Yo creo que los títulos pues se van a diversificar mucho. No sé si eso será bueno, si será malo. Pero bueno, yo creo que básicamente se orientarán en tres grandes líneas: la parte hardware, la parte software y la parte business. Yo creo que esa es una de las materias pendientes que a lo mejor la academia nos lo tendríamos que revisar. Somos ingenieros, donde hacemos mucho hincapié en la parte tecnológica, pero la parte business pues a veces es un poco el patito feo, ¿no? Y yo creo que otros ámbitos de la ingeniería, como creo que es la ingeniería industrial, lo tienen un poquito mejor resuelto, ¿no? Yo creo que los telecos y la gente de informática, pues igual la parte business la tenemos un poquito más olvidada. Grado versus másters. Bueno, aquí también esto yo creo que va a dar problemas y vamos a vivir una etapa transitoria de incertidumbres y de despiste al público en general, ¿no? Porque claro, el modelo americano, curiosamente, el grado no es bueno. En Estados Unidos la universidad no destaca por el nivel del grado, sino al revés, destaca mucho por el nivel del posgrado. Los másters y los doctorados son muy buenos. O sea, las grandes universidades como el MIT y Stanford tienen programas de máster y de doctorado muy, muy buenos, ¿no? La reforma de Bolonia busca un poco, pues, un poco perseguir el modelo americano, pero la tradición que tenemos en Europa y más en concretamente en España es la contraria. Tenemos más tradición de dar muy buenos grados, muy malos posgrados. Bueno, hay que cambiar el chip, ¿no? Pero ojo, que durante la transición lo podemos pasar mal, ¿no? Y uno de los peligros que aquí tenemos, y en particular lo tenemos en Galicia, es que hay polos de atracción fuertes, próximamente geográficos, estoy hablando de Madrid y Barcelona, donde ellos van a hacer unas ofertas de máster muy, muy atractivas, ¿no? Entonces, de nuevo,
tenemos el peligro de que el capital humano se nos puede ir por aquí, ¿no? Bueno, nos vamos a encontrar con que nosotros vamos a seguir manteniendo un buen nivel en la enseñanza de grado, pero la gente dirá, oh, yo me voy a ir a Madrid o a Barcelona o, bueno, o a Europa, porque allí me van a dar unos másteres estupendos y va a ser difícil que nosotros podamos competir con esto. Luego también respecto a que la universidad pues está apostando por los centros tecnológicos. Bueno, me parece una buena idea, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que se debe de constatar que es que los departamentos universitarios, desgraciadamente, pues no son unidades eficaces para la gestión de la investigación. Estos, en el día a día en la universidad, todos nos quejamos de esto, ¿no? Un colega de los del edificio de al lado de los de Caminos a veces enfada y me dice, joder, es que estoy harto. En la universidad hay PAS y hay PAPAS. Los PAS son personal de administración y servicios, los PAPAS son profesores de apoyo al PAS. Porque a veces nos encontramos con que estamos haciendo labores administrativas que lo podría hacer un PAS, pero que es que al final lo acabamos haciendo nosotros, ¿no? Y sí, yo creo que los departamentos son unidades demasiado poco flexibles. El concepto de grupo de investigación, en cambio, es mucho más flexible, ¿no? Es curioso porque en Estados Unidos, en cambio, los departamentos sí que funcionan razonablemente bien, ¿no? Pero es que resulta que la idea de gestión de un departamento se parece más a lo que acaba de explicar Fernando de cómo se gestionaría el centro tecnológico. O sea, si vas a Estados Unidos, verás que los planteamientos que acaba de hacer Fernando de cómo funciona un centro tecnológico es como allí funciona un departamento. Que en España o en Europa no hayamos sido capaces de hacerlo, es un hecho, ¿no? No vamos a entrar a ver de quién es la culpa, es un hecho. No obstante, yo sí quisiera decir dos ideas a centros tecnológicos. Yo creo que es fundamental que sigan vinculados a la universidad. Yo creo que ha habido experiencias, pongo ahí el CSIC, no es el modelo a seguir, porque las experiencias que ha habido de centros o de intentar sacar la investigación de la universidad, yo no los veo como muy positivos. He puesto el del CSIC en España, bueno, el CNRS en Francia funciona mejor que el CSIC, pero el CNRS al final se ha dado cuenta de que tiene que volver otra vez a la universidad. Porque la universidad tiene una cosa que es absolutamente fundamental, que lo ha dicho Fernando, que es músculo intelectual, o sea, tiene juventud y músculo intelectual, y ese es fundamental, ¿no? El problema es que si te desligas de eso, pues es muy difícil. No quiero trasladar un mensaje pesimista. Yo creo que si miramos cómo éramos hace 150 años, rescatando un manuscrito que tengo yo, ¿cómo era la universidad hace 50 años? Bueno, es que no nos reconoceríamos. El presupuesto total para la Universidad de Santiago de Compostela era de 6 millones de pesetas, de las cuales 3 millones venían del Estado. Y fíjate, un porcentaje muy alto era la matrícula de los alumnos. Domingo, tú que has sido rector, imagínate qué sucedería si tú dijeras que el 40% de la financiación de la Universidad de Vigo tendría que hacerse a través de las matrículas, ¿no? 2 millones de pesetas se lo llevaba el Hospital Clínico, 125.000 pesetas el Colegio Mayor. O sea, realmente el Estado solo gastaba 1,5 millones de pesetas, ¿no? Eran unas cifras absolutamente ridículas, ¿no? Qué duda cabe que desde 50 años hasta aquí hemos avanzado mucho. Bueno, fijaos la población de estudiantes. En el 57 solo había 3.000 estudiantes en la Universidad de Santiago. Hoy en día estamos, no sé, 70.000, 80.000 en Galicia, en toda Galicia, ¿no? Ha habido un crecimiento exponencial en todo. Entonces, bueno, tengo otro dato de cuánto se gastaba en el 57 en Estados Unidos por educación. Bueno, era más de 20 veces lo que se gastaba en España. Fijaos, Egipto gastaba 179 pesetas, en España eran 103. O sea, ¿de qué niveles? Pues venimos de donde venimos y vamos a donde vamos, ¿no? Efectivamente, lo que hay que hacer es crear un gran ecosistema TIC con distintos agentes que interactúen así y que cuanto más rico y variado sea ese ecosistema, pues mucho mejor.